Hola amigo, bienvenido a mi canal de YouTube, Vivencia con Falcón. You and I remember Budapest very differently. Now baby, let's run. En este video, mi hija, y voy a ver mi reacción, que me va a poner una mascarilla por primera vez. De madre, ay Dios, una mascarilla, vamos a ver cómo queda. Me lo va a hacer mi hija. Y ante la mascarilla, ve otra cosa. Suscríbete, toca la campanita, dale like, compártelo. Vamos, que esto es un cubano que se va a poner una mascarilla y me lo va a hacer mi hija. Dale, dale like, comparte. La nariz también, sobre todo, así, mira. Mira, en la frente. ¿Y este jabón cómo se llama? ¿Que es negro? No me lo sé, no recuerdo. Esta luz está jodiendo muchísimo, pero... Es lo que tenemos. Es un baño. Es un baño y es lo que tenemos. ¿Ya? Ahora hay que quitarse el jabón negro este. Yo puedo hacer un trabajo. ¡Vamos! Ya se callaron ya. No, no me dejaban grabar. Oye, caballero, que no dejan grabar los vecinos. Bueno, ahora sí comencemos ya que se callaron. Esto es una mascarilla que ya saben que es de mujer, de hombre y sobre todo aquí en Cuba. Que es de blanqueamiento y es antiarrugas. Vamos a aplicársela ahí en la cara y vamos a ver su reacción. No, está hecho. Vecino, silencio, estoy grabando. Por favor, cooperen. Por favor, cooperen. Caballero, estoy grabando. No voy a poder hacer el programa. Bueno, y empezamos de este lado de la cara. Ustedes saben, son 20, 25 minutos, lo más adecuado no es ponerme las uñas, pero ni modo que me las quitara para este video, como están los precios en Cuba con las manicuris y sus uñas. Si la manicuris me está viendo en este momento, bueno, ya saben que no está en carrera, pero igual está con sus precios muy fuertes. Que no me cae la boca, que no me cae la boca, ¿eh? Sí, todo el mundo. Aquí ya empezó Don Pelión, pero bueno. Es con la mano porque imagínate. Aquí los mil problemas que me quiere correr para un lado. Porque no se ve la cámara. No sé. Pero, no se ve el proceso que estás haciendo. No se tiene que ver completo. ¿Cómo que no? Tienen que verlo. ¿Tú te imaginas que se pega la boca? De madre, no, ya me echaste uno en la boca, gracias. No sabía que esto es tan complicado, caballero. ¿No? Lo que más le afectó fue lavarse la cara con ese jabón y quitárselo, pero igual. No te pintaste bien, mi amor. Mira esos pelos ahí, cuando tú los veas que se te vayan. Luego no digas, ¿cómo van a terminar mis uñas después de esto? Cuidado que no me echen el ojo. Ay, por Dios. Vamos a ser capaz que vean el procedimiento. Mejor. Próximo, tiene que haber un de estos de pelo. Mi tío haciendo su tutoría de pelo. ¿Cuándo va a haber uno, papá? Pronto. Elieski me va a hacer otro del pelo, ¿no? Sí, ese sí va a ser un tutorial, sí, señores. Hey, para los barberos. ¿Y tú? ¿Estás acabando? ¿Acabando? Ay, señores, miren, esto tiene que ir quedando más o menos algo con este estilo. ¡Los ojos! ¡Los ojos! Más o menos, por eso es que es un peligro las uñas para hacer esto. Pero ya que mi papá inventa mucho. Ok. No, parezco, no sé qué cosa yo parezco. Ok. De madre. Oyente, inventos. Compartan. Que esto sí les da, que lo compartan. Y que se suscriban. Y se suscriban al canal. No cooperan. Claro, no cooperan. Compartan y dale a la mira. Que mira, se va a quedar sin ceja. Toca la campanita, dale like, comparte. Ustedes se imaginan que empecemos a imitar ni luna ni miel y le empecemos a acabar las cejas a mi papá. Suscríbete, le estás dando propaganda a Luna y Miel. No, propaganda. Si ni Luna ni Miel nos tiene que dar propaganda, no sé. Exactamente. Te saco el ojo. Exactamente. Ya. Okay. De madre. Te faltó aquí un poquito. Me parece que voy a hacer una película de terror. Una película de terror. ¿Le has hablado de tu película de terror? Ay, papá, me preocupa que te quedes sin ceja. ¿Tú te imaginas? Ah, no, mira a ver. Liliana, mira a ver lo que estás haciendo.
¿Tú te imaginas que se quede sin ceja? ¿Pero qué? ¿Por qué? Y yo no has visto sin ceja. No, tienes que hacerlo bien. Ok, ya casi terminamos. ¿Pero cogió la ceja? ¿Cogió la ceja? Un poquito, no mucho, y lo marco. ¿Me entiendes? Y eso pues tú tienes... Ya, ok, él le gusta que le dejen esos chapuceros, sí. Bueno, de todos modos, ustedes saben que lo que más hay que quitar son los punticos estos de la nariz jodedores que no ayudan a la gente. Ya, que me estás acabando conmigo. Yo no estoy acabando con él, ahora luego tengo que quitarme esto, que me tuve que quitar los anillos porque si no capaz que le acabo los ojos. ¿Y qué hay que esperar? 20, 25 minutos por ahí. Bueno. Te coge las 1500, viste, para hablar, ¿eh? Bueno, suscríbete. Dale like a la campanita. Dale like a la campanita y vamos a esperar 20 minutos. ¿Ahora? 25. ¿25 minutos? Bueno, 30, vale. 45, una hora. Bueno, ya, vamos. Vamos para allá. Habla, matador. Bueno, creo que me encendí un poquito aquí porque miren cómo le sobra el pedazo, pero no se lo quiero remover mucho porque luego se tiene que esperar más minutos, entonces no sé si se lo remuevo más o se lo dejo solo así. Ahora le estaba pasando un poquito por aquí para, no te pasa nada, niño, para alargarle un poquito, ven, que aquí parece Santa Claus dorado. Voy a coger la cámara para que se vea mejor. Santa Claus dorado. ¿Qué creen? ¿Se parece o no se parece? Nadie comenta, nadie se suscribe. ¡Suscríbanse! ¡Denle like! La campanita, toca la campanita. Vamos, suscríbete. Vamos, caballero, suscribirse. Dale. Vivencia con Falcón. Vivencia con Falcón. Se corrió aquí todo esto, miren. Porque parece que... Quiero hacerlo con los dedos porque saben, aquí no hay lo necesario. Se fue hasta aquí abajo, pero bueno, todavía falta que se le saque porque miren. O sea, falta bastante, mucho, diría yo. ¿Ya estás cansado, papá? ¿Cuándo me quitas esto? Vamos a ver. Pipo, mira lo que faltaba. Aquí está, la cintica piadosa. Lo que me puso mi hija, eso dice que para que no se pegue el pelo. Esto que tengo, que se me pegue en el pelo. Y mira lo que me puso. Que igual se le pegó por aquí un poco. Dime tú, yo no pero sé. Porque no me había dado cuenta antes. Para lo que yo me cojo. No. Para lo que yo me cojo con mi hija, caballero. Como lo hago por ustedes, por el canal, para que vean. Así que suscríbete. Vamos, suscríbanse. Suscríbanse ya. Corre a suscribirte. Dale, corre a mi canal a suscribirte. Vivencia con Falcón. Dale. Miren, señores. Si llegamos a los 1000 suscriptores. En menos de 6 meses, le pongo la mascarilla aquí en la ceja. Si no. La pierde, la perdió. Pero sí, lo vamos a cumplir porque ya yo lo dije, lo vamos a cumplir. No. Sí. Esto está detrás de cámara, no va. Sí va. No va. Sí va. Vamos, dale, nos fuimos. Pero va. No, qué rico, qué alivio. A veces se le trozan los pelos. Me puso el ventilador porque ya, a ver si se seca más rápido. No, qué alivio, ¿eh? Qué alivio. Qué fresco, qué rico. Vamos para allá. Ahora me estás poniendo una felpita, Liliana. No tiene pelo. No tiene casi. No, tiene poco mamito ahí. Pero vamos a ver. Dale, Liliana, pulo. Tiene que hacerse crecer el pelo. Habla, matador. Señores, ya está listo. Déjenme que me estoy lavando un poquito las manos. Por esto de la pandemia, ustedes saben, no se lo pueden dar en la cara con las manos sucias. Entonces, espérense unos minutitos. Dale, vamos para allá. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si de verdad sacó bien. Que aparecen más o menos, la verdad. ¿Te duele, papá? Sí. No. ¿Ya? ¿Qué sientes? Me estás arañando. ¿Creen que se quita o creen que no ha cogido bien? Porque no se lo va un poquito. ¿Ven? Un poquito. ¿Se imagina que lo llevo para acá? No. Dale. ¿Se imagina que lo llevo allá? Ok. ¡Dale, candela! Hoy en este video nos falta el matador. No, pero el matador va a salir ahorita. Ahorita no. Cuando el look de. Vaya, matador. Cuando el look de sale el matador.
En el próximo, el próximo. Ay, yo creo que no cogió. Es que le faltó un poco, no sé, señor. Dime tú. ¿Entonces no sirvió esto? Sí. No lo sé. Dime tú, lo que me busqué. Si sirvió, no, se va a subir igual, igual. Pero... Bueno, dale. Ven, es que aquí arriba como que sí cogió. Y aquí abajo se ve más... más... Ya, dale. Dale, dale. Real hasta la muerte, baby. Ok. Queda la carita limpia, ¿no? Supongamos. No es verdad que sí. Si no pediste, despreciaste tu material. Acabaste con el material. Por gusto, ¿verdad? No, mentira, vamos a quitárselo bien. Ya no le vamos a rascar más la cara. Que de todos modos dice que no lo siente, pero bueno. ¿Verdad que los inventos que yo me busco? Papá, si mueves la cara, te va a quedar la cara arrugada. Por suscriptores, caballero. Por buscar suscriptores, mira los inventos que yo me busco. Los inventos míos no son fáciles. Y la locura mía. La locura mía. Suscríbense. Dale like a la campanita. Bueno, vas a fundir con la campanita. Dale, suscríbete. Dale like. Toca la campanita. Campanita. Aquí cogió mucho, mucho más. Más cogido de este lado que del otro. Porque parece que se enchumó un poquito ahí. Cogió mejor, ¿no? Sí, parece que este lado cogió mejor. ¿Ustedes se imaginan que esto era que hay? Y ahora voy a coger la paletica como para quitárselo más rápido. Que creo que este reto fue un fail total. ¿No sirvió? Pero... ¿Sirvió o no sirvió el reto? No lo sé. O un fail, un fail. Pero tú no sabes hacer esto. Más o menos. ¿Entonces? Es que me debería dejar darle un tinte. Para quitarle las caras. Si tú este reto no quedó bien, no te puedo dejar hacer un tinte. Ya. Hello. Llegamos. Nuevamente. Ay, por Dios. Me estaba arañando duro, a ver. No, pero duro, me estaba arañando. ¿O la soñona esa? Las uñas no arañan porque ya están desde lleno, entonces no arañan. ¿No? Creo que estoy viendo la cara esta tan roja que yo creo que ahorita lo que tú haces una ley ahí. Ok. Señores, desistimos aquí y vamos a limpiarnos la cara para que sea mucho, mucho, mucho más fácil. ¿Con jabón, no? No, primero tengo que quitarse con agua. A ver qué tal se quita esto. Porque como les dije, creo que fue un fail. Y vamos a hacer una segunda parte nuevamente. Segunda parte, chuta loca. Mira, se me está quedando la ceja y todo, ¿eh? ¡Pal carajo! ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Papá! ¡Acabaste conmigo! Mira, ¡acabaste conmigo! De verdad. ¡No! ¡No! Los pies. ¡Suscriptor, los acabó pies. Conmigo! ¡Que esto no se quita! ¡Acabó conmigo! ¡Esto no se quita, caballero! ¡Yo no sé qué coño hizo! ¿Qué creen? ¿Que le chumbé? ¿Qué hice? Déjenlo en los comentarios, por favor. O que si es así. Si alguien ha probado esta mascarilla y es que esta queda así, no lo sé. ¿Cómo queda aquí? ¿Eso se tiene que quitar? No, que si queda así, o sea, más resbalada, o sea, un poquito resbaladita. Aquí tenemos el baño enchumbado en agua. Cuando mi mamá venga y entre, le va a dar una cosa, o sea, vamos a tener que limpiar. Esto no se quita, esto es de madre, Dios mío. Y es como ha tomado mi consejo de raspar así. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Pésimo, pésimo. Voy a cortar, que esto no se quita. Voy a cortar. ¡Corta! ¡Corta! No te rías más, no te rías más. No te rías más, que acabaste conmigo, de verdad. Yo, esto es lo que yo creo que... Acabó conmigo. A ver, suscriptores, mira esto. Esto no se quita, mire. Mire, la cosa es que él está apurado, entonces no dejó que se secara. Y al no secarse, pues... Se despegaba solo los pedacitos, entonces tenía que respaldar totalmente. Y entonces, no, luego en estos días vamos a hacer unos procedimientos. Un pedacito aquí. Conmigo no invente para más nada. Vamos. Mira la forma como se está quitando ahora. Señores, es que ya dije, esto no sirve. Miren esto, miren. Y lo peor de todo es que luego que terminemos aquí, voy a tener que limpiar el baño. Ya sé lo que es YouTube, sí. Caballero. Ya sé lo que es YouTube, ya. Ya sé lo que es YouTube. ¿Eh? Lo que hay que hacer por YouTube. Y fueron los suscriptores que no,
No dan like, mucho menos se suscriben. Hay que suscribirse, caballero. Mira, suscríbete. Mira que se fue, como terminó esa cara. Y luego que tiene que salir, es la más linda. Mira ahí como que no sea, papá. Dale, dale, dale. Quítamelo. Deja que mi hermana vea esta locura. Por lo menos se está quitando. Por lo menos, amigos suscriptores, se está quitando. Menos mal. Pero no quiero un invento más con ella. ¿Qué va? ¿Que no? Si ya dije que te voy a hacer poquito a poquito el otro. Para que quede mejor. Tienes el ojo. Si lo vas a subir y no, bien. Pero todavía falta. Mira, como hay. Claro que lo voy a subir. Es un fake total, pero hay que subirlo. Amigos suscriptores. Un fake total. Bueno, ya se logró quitar eso con tremendo trabajo. Dice que no lo hace más. Aunque le dejó la cara más o menos lo que sí, cabe. Sí, la cara sí me la siento limpia, me la siento un poquito, no tanta, porque como les dije, no cogió. Sí, sí, pero sí, sí me siento fresca, creo limpia. Creo que la mascarilla esa estaba un poco buena, lo que nosotros fuimos, lo que lo hicimos más, pero en realidad está buena. Y ahora lo que voy a hacer para mejorarle un poquito la cara es echarle un poquito de crema. Y ya le voy a echar la crema. No, ni una crema, Maya. Es crema normal, papá. No, o sea, no pasa nada. Y ahora ya le grabo, ya. Habla, matador. Ya estamos en la última lavada de cara y ahora solo viene la crema. Me volvió a zumbar el baño luego que lo saqué. Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque dicen que yo tuve la culpa hoy hasta que este camino matador por ahí viene. Imagínense qué va a pasar si es así la situación. Olviden a la perrita que de momento hace sus ladridos. ¡Sacha! ¡Corte! ¡Sacha! ¡Estoy grabando! Olviden a la perrita que de momento hace sus ladridos. Bueno, esto es una Beauty Blender. Creo que se dice así, sí, por ahí va la cosa. Y con la crema Alicia esta, que creo que es cubana y todo. Pero bueno, creo que es lo mejor. No lo mejor de crema, pero mira eso como se dejó ahí en el carbón. Dale, por dale. Favor, papá, tienes que limpiarte eso, mamá. Ahí, o sea. Se lo dejó ahí sucio, señores. Bueno, en fin, lo que le estaba diciendo. La crema no está mala, está, por supuesto, no es como una Nivea, ni Dove, ni nada por el estilo. Pero la verdad no está mala y como es de aquí Cuba, se puede decir que está espectacular. Pero vaya. ¿Cómo te sientes la cara, papá? Pensé que no se hizo bien. No, tremendo fresco me siento. Pero sí. Sí, pero me siento fresco y se ve la cara, me siento la cara limpia. Sí, me la siento limpia y tremendo fresquito, rico, así. Y además que se puede tomar por esos peitos. No, pero sí me siento bien. Creo que algo funcionó. Creo que algo funcionó. Bueno, ya. Se acabó esto ya. Se acabó lo que se daba. Ya. Concluyendo ya, hasta aquí por hoy. Denle like, suscríbanse. Enciendan la campanita, toquen la campanita para que YouTube le avise cuando llegue un video nuevo. Y esto se acabó ya por hoy. Así que amigos, hasta la vista. Bye. Hasta la próxima. Chao. Chao, que va a ser con matador.